sea, nos dejaron afuera. Nos dejaron afuera. ¿Cómo pasamos? Una entrevista. No, no. ¿Fuera de YouTube? Vámonos. ¿De YouTube al mundo? Amigos, ahorita en media hora se va a subir un video a mi canal y es probablemente el video más extremo, más loco, más que he hecho nunca así jamás en la vida. Así que por favor, esténse muy muy pendientes porque se van a ir para atrás cuando vean este video. Buenísimas y caballeros, acabo de cantar Tú eres la razón del remix en Smule. Desliza en este momento para que te unas a esta red social y anímate a cantar junto conmigo. Voy a estar compartiendo mis duetos favoritos en mis historias de Instagram, ¿eh? Así que búscame como Tavo Betán y a cantar a todo pulmón, ¿ok? ¿Listo? Me lo papo. Miren, siempre, estos tres siempre me molestan. No soy 6ix9ine. No, ¿por qué me dicen así siempre? Vean esto, amigos. Dejen, no pueden verlo todavía. Dejen de bulearme. Groseros. No puedo ser tan famosa como ellos. ¿Por qué, Tavo? No. Hay que llorar. Estoy a punto de salir al aire. Estoy muy emocionada por estos chulos que me invitaron al programa de Venga la Alegría. Muchísimas gracias. Pero si ya me quieren ver, vayan a Venga la Alegría y vean el programa. Estoy a punto de salir en vivo. Hola, Queen. Amigos, aquí sus youtubers influencers favoritos. Estamos a punto de tener una entrevista. Bueno, malcriado siempre está listo. Muy buenas uñas, bro. Tremendas. Corazón, los amo a todos. Taviso real. O sea, yo desde niño, desde bajo que en la primaria y secundaria era el cursi, el que escribía cartitas de amor, el que le ayudaba a su amigo a ligarse a la muchacha que le gustaba. Para ella, ya. Sí. Y pues también, pues llega a sufrir mucho por amor. Si usted está como yo medio perdida, le voy a contar qué es lo que hacen estos chamacones. Por ejemplo, aquí el malcriado.
Tenemos unos invitados de lujo en Venga la Alegría y vean quiénes están. Los chavos de Badabú. ¿Cómo andamos? Esos que andan en la camioneta también encontrando infieles. Sí, ellos son. Y rescatando perritos. Rescatando perritos. Viajando. Hacen de todo, hacen de todo. No se lo pierdan en las cosas como son en Venga la Alegría en unos minutitos. Erika, hermosa, te mando un besototote enorme, gigante, un abrazote, que estés muy bien y me encantaría conocerte en persona. Vas a ver que eso va a suceder muy pronto. Fíjate, Dios te da. Exactamente, entonces yo. Sí, amigo. Ay, el poeta, yo soy poeta, super sí.